darle la bienvenida a Silvia Santos. Con un tema muy particular y para distendernos también en esto de las redes sociales. Silvia, buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Un placer. Ahí estamos compartiendo pantalla. ¿Cómo andan, chicos? Todos. La verdad, me encanta. Y la verdad que es un placer para mí poder presentarles esta nota porque compartimos varias cosas con este personaje que cumple un rol muy importante y que ahora les cuento. Porque es del Este, oriundo de Rivadavia, trabajó en FM Portal de la Paz hace muchos años igual que yo, fue locutor, actualmente es sacerdote. ¿Y saben a qué se dedica? Okay. ¿O cómo, mejor dicho, recurre para poder llegar a la gente en el medio de este contexto? A las redes. Es tiktokero, chicos. Mirá qué bueno. Mirá qué bien. Es un cura copado. Lo vamos a presentar. ¿Cómo le va, padre? Gracias Silvita, por atenderme. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Padre. Gisela, Matías. Hola. Hola, padre. ¿Cómo le va? Siempre me encanta su programa. Pero muchas gracias. Gracias, nosotros ahora gracias, queremos verlo. Todo el mundo, todos conectados. Muchas gracias. Es el cura más famoso de la provincia. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Antes que nos cuente él, se los voy a mostrar. Miren lo que hace el padre Daniel en el Este, y es famoso a nivel provincial y hasta nacional, te diría. Cientos de seguidores en TikTok, por esto. A ver. Qué lindo por encontrarlos, ¿cómo les va? Te cuento que aquí, preparándome para compartir con todos ustedes la misa, hoy a las 19 horas. Te espero, como todos los domingos, aquí en la parroquia. Hey, amigos, hoy tenemos la misa por la mujer y para todas las mujeres, como todos los sábados, la cita para vos, mujer, aquí en la parroquia San Isidro Labrador a las 19 por el canal de YouTube. Las espero a todas para compartir la misa de este día. Por encontrarlos, ¿cómo les va? Te cuento que aquí, preparándome para... Padre Daniel, ¿cómo nace todo esto? Bueno, aparte de la misa de la mujer... Fue youtuber, maneja las redes mejor que mis hijos. Padre, ¿cómo hace? Como dice Gisela, por favor, ¿cómo...? Pará, se disfraza para ir a las terapias de los hospitales, les canta canciones, visita a los enfermos disfrazados, es... Algo que realmente no se ve. Bueno, que lo cuente pero escuchala, claro, Silvia. Escuché. Me quitaste. Pero pará, quiero que me cuente de qué se disfraza también. Ahí vamos. Con, lo queremos escuchar, a ver qué nos dice. No, mirá lo que se pone. La vocación por la comunicación nació desde muy chico. Ya con 14 años tenía mi primer programa radial. Siempre he tenido contactos muy lindos y he querido mucho el ámbito de la comunicación con todo tipo de locutores, periodistas. Durante 10 años estuve en La Paz, como decía recién Silvia, pero también tuve mucho programa de radio, que amo la radio. También soy payaso de nacimiento, me encanta animar. Durante 15 años fui también el que animó la fiesta diocesana en el Teatro Fran Romero Day, siendo el director general de la fiesta, así que tuve la oportunidad de trabajar con una gran cantidad de periodistas, de artistas mendocinos, que por primera vez bailaron en el anfiteatro en la fiesta diocesana. Bueno, una experiencia muy linda en los medios. Creo que son tiempos para conectarnos, para llegar a la gente, y más en este tiempo de pandemia, con tanta mala onda que hay, poder ser transmisor de esperanza, comunicador, y bueno, yo la verdad que soy un humilde comunicador porque me saco el sombrero ante ustedes, ¿no? Aprendo mucho de todos y creo que es el tiempo de la comunicación. No, y aparte también el padre, perdón Silvia, justo, a ver, convengamos con esto también, sumarse a cómo hoy es la comunicación, ¿no? De qué manera también yo puedo empatizar con los jóvenes, por ejemplo, o con todo, porque ya TikTok, no le he visto a Silvia los TikTok, no sé si hace TikTok Silvia. Sí, bueno. Pero con mi hija Lucía, pero el padre también era youtuber, por eso te digo que viene de hace rato el padre con el tema de las redes. Tuve la experiencia de ser uno de los primeros sacerdotes youtuber hace ya 10 años atrás, cuando apenas asomaba el tema de los videos de YouTube. Sí. Bueno, en esa época fue muy lindo y fui actualizándome. Me encanta llegar a través de las redes sociales y de los medios de comunicación a la gente por todo tipo de cosas, ¿no? Y también mostrar algo que es importante, la otra cara del sacerdote. Porque por ahí conocemos al cura del altar, vestido de cura y todo. Pero bueno, a mí me encanta mostrar cuando hago un plato de comida, cuando voy a ver un enfermo,
cuando salgo a trotar, cuando, bueno, la vida ordinaria del sacerdote. Con Daniel, todo lo que pasa hoy en día, es lindo descontracturar los títulos que tenemos algunos personajes de la sociedad, y bueno, que la gente vea que soy un vecino más, que soy uno más del barrio, y con un estilo de vida distinto, pero también un poco aproximar la vida del sacerdote a la gente, ¿no? Daniel, ¿cómo notás a la gente, Daniel? ¿Cómo la notás en esto de llevar la alegría? ¿Notás un pueblo triste, cabizbajo, o la gente le pone el pecho y da pelea? Hay mucha decepción, hay mucha tristeza, miedo. Creo también, estoy convencido que se está infundiendo demasiado miedo a la sociedad. Creo que todos los que tenemos la oportunidad de estar frente a una pantalla tenemos que transmitir esperanza, ánimo, obviamente concientizar, en este caso de la pandemia, a que nos cuidemos. Sin dejar de enfocar en eso, que eso es lo que uno quiere transmitir. Pero también alentar, sostener, y bueno, por ahí la iglesia este tiempo nos ha tocado a todos los sacerdotes hacer un acompañamiento virtual, un acompañamiento cercano a través de las redes sociales a mucha gente que está muy sola en la casa. Pensemos que la cuarentena a mucha gente le ha tocado la experiencia de estar muy solitos. Entonces, bueno, mi pregunta va por el mismo lado, padre, pero para más adentro, digamos, en cuanto a lo que es la comunidad laica, la gente religiosa, la que va a misa, ¿cómo toma que usted sea así? Digo, teniendo en cuenta que es un pueblo, una comunidad más bien rural, conservadora, somos del este, usted sabe que somos pueblo chico, nos conocemos todos. ¿Cómo lo toman? Lo ha tomado muy bien, porque yo tengo un criterio totalmente diferente. Creo que es al revés. La gente del Valle Central, Rivadavia, como del Valle de Uco, y de los departamentos más alejados, tiene un sentido muy cariñoso de todas las personas que estamos, de los actores sociales. Entonces lo valora muy bien cuando alguno de ellos sale adelante en un medio o cuando a alguien le pasa algo difícil. Por ejemplo, ahora Rivadavia está de luto porque se nos acaba de morir una gran atleta, una chica muy joven. Entonces, bueno, la gente en los pueblos comparte las alegrías y las penas. En cambio, en las ciudades, aunque les parezca contradictorio, hay más gente conservadora. Hola. Padre, ¿usted tiene en cuenta ahora que es muy famoso y que además de ser sacerdote y cumplir un rol social, la gente lo conoce justamente por las redes? ¿Esto cómo lo toma? Porque me parece que es más bien para el lado de lo actoral, lo suyo, si bien es profesor de filosofía, ¿qué más me comentaba? Estudió medicina, muy preparado el padre, me parece que debería haber sido actor también. Bueno, me encanta, sí, obviamente, me encanta todo eso, pero la gente lo toma muy bien, saben que soy... muy loco, muy dicharachero, pero también muy comprometido. A mí me encanta estar metido en el barrio, en las cuestiones de los vecinos, de los enfermos, hacer gauchadas, no por ser sacerdote, sino porque me nace. Vengo de una familia que somos así, de un pueblo de San Martín, soy oriundo de San Martín, y nos gusta la vida de barrio, ¿no? Entonces, bueno, para mí es natural el mostrarme como soy, y no creerme el personaje. Creo Silvia, que es muy importante. Sí. Silvia, padre, la verdad que es un placer que nos hayas presentado al padre. Gracias por este tiempo con nosotros, poderlo conocer, y ya lo iremos viendo. Así que gracias, Silvia, por presentarnos. Besito para ustedes, chicos, y para el padre, que bueno, compartimos idiosincrasia también. Gracias, padre Daniel. Muchas gracias. Chao, padre. Chao.